Hey, what's going on, YouTube? Thanks a lot for coming by the channel once again. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. Thank you so much for spending some of your time here with me, the homie Nako, giving you in this video details about the giveaway. Okay, before I get into that, it's gonna be a bilingual type of thing for this video, so give me 1 second while I mention it in Espanol as well, please. Okay, 1 second. Buenos días, buenas tardes, buenas noches de cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Muchísimas gracias por venir al canal. Es que estaba explicando en inglés que aquí les agradezco mucho que hayan venido a pasar algo de su tiempo aquí con su compa el Nako para traerles más lanzadas aquí en Captain Tsubasa Dream Team y también darles detalles sobre el, ¿cómo se dice? Ya me acordé. Ok, detalles sobre el sorteo que voy a tener en el canal sobre 5 cuentas. Eso se me olvidó decirlo en inglés, así que voy a tener que decirlo. Pero lo que tengo que explicar es que en este video va a ser la primera vez en que lo voy a hacer más o menos bilingüe. Voy a hacer la primera mitad en English, la segunda mitad en Spanish, en español, pues. ¿Verdad? Así que para darle detalles en inglés y luego voy a lanzar en una cuenta japonesa y luego voy a dar detalles en español y voy a lanzar en otra cuenta donde vamos a lanzar por los japoneses también. Así que, por favor, si quieren irse, si hablan español, quieren irse a la segunda mitad del video, ok. Pero me gustaría que vieran la primera parte para que vean los detalles, porque voy a pasar los detalles de cada equipo, cada cuenta, para que vean más o menos con lo que estamos trabajando y por cuáles voy a lanzar y bla, 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 ok. Así que no se me vayan, por favor, aunque no speak English. Aquí les voy a traer su contenido, permítanme. Okay, so now back to English. What I was explaining was pretty much everything I had already told you guys at the beginning, and further giving details explaining that I'm going to be doing the giveaway in this video. Ah, but I forgot to give the details of what I wanted to give, because I spent so much time just trying to remember how to say giveaway in Spanish. Okay, so what had previously happened was that, you know, I had run into issues with my computer and stuff like that. And unfortunately, out of the 10 accounts that I was farming, I was only able to save 5 of those. And even then, it wasn't the 5 that I wanted. Like, I was looking through them and I wanted to cry a little bit because I lost access to the account that had pulled Roberto from the recent Dreamfest. So I don't have that one, unfortunately. But from the 5 that I do have, basically, I guess I'm gonna run the giveaway based off this video, okay? I'm gonna look into, I think I saw that there's like a generator or something that it can use that supposedly selects like comments and stuff like that or whatever from the videos or something like that. So I guess I'll make this the giveaway video, and I'm gonna ask of you if you wanna enter the giveaway to give yourself a chance to win one of these 5 accounts. All I'm asking you is for a couple things, okay? Well, more than a couple, because 1, like the video, please. That would be awesome. 2, subscribe to the channel. That would be awesome as well. And it's free, doesn't cost you anything, and it makes me feel nice, okay? And 3, leave a comment down below in this video. What I would like for you to comment is 3 things. 1, what team are you rooting for that you want to win the World Cup? 2, what team do you think is actually going to win the World Cup? And 3, which team are you kind of rooting for on the side from your main team? Maybe, I guess, who's like your underdog that you're rooting for that will probably not win the World Cup, but you're hoping they will have like a good outing. So, for example, for me, it would be 1, Mexico. I want them to win, but I know we're not going to do anything. I'd be surprised if they make it out of the group stage, which I'm hoping they will. But even then, every 4 years is the same old story. We make it out of the group stage only to be left sorely disappointed after the first round of the 16. Could never get past that stage, I swear. As good as Ochoa can be sometimes, I mean, no matter what, no matter how good the team is, something always has to happen, like penalties that were not Netherlands. So then, 2 is the team that I think will win. I mean, I think it's not like, oh, I'm such a soccer fanatic or a football fanatic that I'm watching like every possible game and know all the players that are playing and blah, blah, blah. So to me, I think from what I've seen, it looks like France is still the stronger team overall. So I think I'm going to pick France to repeat as the World Cup winner. As to who I'm hoping will have a good outing,
I'm going to be rooting on the side for Canada now, because, you know, it's the first time that they make it in, I think, like over a decade or something like that, maybe even longer. So they haven't been here for like a long time. And I mean, I'd be pretty upset if, like, after all of that, they make it pass farther than Mexico, you know, after it's all said and done. But at the same time, you know what? It's all good. It'd be cool for them. It'd be nice for them. And so, yeah, those are my three choices. Okay, so that's what I'm asking you to do in this video, please. So please go ahead and do that. And as I explained in Spanish, I'm going to do the first half of this video in English and then the second half in Spanish. But even if you don't understand what I'm saying in Spanish, I'm going to go through the details of two accounts that I'm going to be pulling out for this video so that you could see kind of the players that have been pulled so far. And so you could see the journey of these accounts and see the results of the pulls. And then, well, hopefully they're good so that when I give them away to one of y'all, you come up with something nice, okay? What else did I want to say? Well, I guess that's it for now. So please don't forget to like and subscribe and come back for more. Here we go. Let's go. Whew. So it's finally here, as we've been saying, right? You know, the World Cup is coming. The World Cup is coming. And the event is called the World Dream Campaign. And, you know, as I had been mentioning as well, it's been a while since I had been saying, like, come on, everybody, the World Cup is coming. The World Cup is coming. So, like, save up those dream balls. Save up those dream balls, you know? And I keep seeing a lot of people have, like, absolutely nothing. On my main account, I have a decent amount of dream balls. On these, most of them are up to, like, 1,000. But I still have, like, a lot of story to farm and stuff like that. I've been trying to farm as many events as possible. Previously, my computer was messing up, but also the program that I was using was kind of messing up as well. It seemed like I did not have BlueStacks set up correctly to run it at its optimal performance, and it was kind of making my computer crash, and it was screwing up a lot of things. You know, a lot of it my fault, I guess, for not knowing what's up. And but now it seems like things are up and running kind of smoothly or whatever. I've actually was able to finally play some online matches on these accounts, but really all I left was just ran the matches. I didn't participate in anything, just for the sake of completion and getting those 5 dream balls that I had been missing out in those 115 days that you saw that this account has. So, you know, trying to get as many dream balls as possible. All the other 4 accounts are over 1,000 dream balls at the moment. So, you know, there's a lot of good stuff. Well, yeah, this is what I wanted to show too. How many? And I'm pulling on this account for Tsubasa, because I have DC Misaki. Surely there will be another Misaki that's coming, but for the moment it's DC Misaki. And in 115 days, all right, 20 Tamatsu so far. I missed a few of them because in the event missions and stuff like that, when they were giving out Tamatsus for completing the events, well, I couldn't play online. I couldn't. And then I didn't really have that much time. And then when I did try, my game would crash. And so I wouldn't get credit. And so it was just a lot of, like, time wasting. So I just had to ignore it. So, you know. Oh, you know what? Let me do the SR transfer first before I run into the issues, of course, of having to clear inventory space. I don't want to do that because I got to hurry up skis, because my daughter is getting her little 6 skis and I got to go take care. Ooh, okay. And I got to go, you know, take care of things here and there. So I'm running out of time. I actually wanted to record earlier today. It is Sunday, November. I forgot what it is, but I don't want to check right now because I got to hurry up. And I decided on this account that I was going to pull on the Japanese banner, because of course I got DC Misaki. I do have a lot of good non-JP players, but I don't think that this account would benefit from the German players here. And some of the other ones where it seems like, I'm not going to pull these tickets right now, maybe for a different video when I have a little more time. But you see some of these accounts, assuming that, let's say I never pull these, at least you will have these maybe if I don't pull them for content, right? And hopefully these will provide some players that will, you know, give some, some boundary breakable stuff. And this, you know, for skills, if anything. What else? Well, the other thing that I noticed is that, like, the new accounts got things like this one. Because my main account doesn't have it. I have 2 of these right here, look. So selectable, I don't know.
DLC. So I don't know if this means. Let's see how far it goes. Man, only up to here. Well, again, it does say boundary break support. So you would basically just have to go through your inventory and then either choose what you need here for skills or use it, well, to boundary break. Then I also have these tickets right here that I didn't get a chance to pull. I got some right here. That's it. All right. All right. So some, you know, some extra stuff. I guess as far as like I did want to do an analysis video, I guess I'll save that for tomorrow. I want to do a little series of like, should you pull or should you not pull here, blah, blah, blah. But for the sake of time, because I don't have the time to do it right now and I just need to pull here and, you know, make sure I get these out there. It'll have to wait, save for another video. So for the time being, I'm just going to go ahead and pull here then because I got to record the second half in Espanol so that we could pull for the Japanese pairs too. And well, here we go. All right, 5 steps here so that this account will walk away with hopefully more than one of the featured, and hopefully that featured is yes or yes. So, I guess if not, Tsubasa would be the primary one that I would hope for. If not, then Naoi, and then Ishizaki's fine in the third. That's the priority. Hopefully, if you're watching this video, you got to see the pulls that I did on my main account. I split those into 2 videos because one was for the Japanese banner in Espanol, I believe, and the German banner in English. And at the time of this recording, I'm going to finish recording on the German banner stuff. I'm like, what? Just go watch those, yeah? Go watch those, please. Here we go. Hopefully, we get lucky. Looks like we might. Hopefully, step 2. But it has to be featured. Come on. Featured. Make this account a good one, baby. Let's go. Make this account a good one. Ah. All that excitement for nothing. All that excitement for nothing. Hopefully, we get a secret one that breaks open. And next time. Well, at least the good thing is that I avoided the Halloween banner. And well, there you go. Maybe in the future, one of you will find the use for this player. We'll see. We'll see. But next one is guaranteed. Hopefully, it's a feature. Let's go. Come on, Japanese banner. Give me that Tsubasa, sensei. And I wonder if I were to pull Tsubasa, should I stop here or should I just go the 5 steps? Because if I go the 5 steps, then you guarantee either a boundary break or you guarantee at least the best dribble that he has for a future Tsubasa. Oh, it's a feature. Let's go. It's a feature. Let's go. It's a feature. Let's go. Tsubasa! All right. All right. So then, how about we do this? All right. Not part of the giveaway, but how about you, as a viewer, leave me suggestions on this banner for this account? We are here. Step 3. I could save 100 Dream Balls here because we already got Tsubasa Sensei. But at the same time, Aoi is pretty good too. There's still plenty of time left on this banner. So how about I wait a few days? I'm going to try and get this video uploaded ASAP so that I could get feedback from you guys. 11 days left. Okay. Hopefully, I get feedback from you guys. Should I continue and finish the 2 steps? Should I continue? Let me know. Step 4 and step 5, we got Tsubasa. Is it worth it? Do you think? I was already like, whatever, I'm just going to go 5 steps. Hopefully, we walk out with this account, walk out with 2 players. Hopefully, we walk out of 2 players, right? But in my mind, that's like, okay, what if I get Aoi first and Ishizaki? Well, of course, I'm going to go to step 5 to get Tsubasa, but I got Tsubasa first. So do I continue and get the best dribble he has available as a second one in case? Or maybe we luck out and get Aoi, maybe Ishizaki instead, I guess, as a consolation prize, or keep the 100 Dream Balls. And that's the thing. I want to wait a little bit more towards the end and get your feedback, because if we wait towards the end of this step up, we'll have more details on the next banners coming up. You get me?
So what if, like, yeah, it seems cool and everything, but like, oh, I should have saved those 100 dream balls for this other stuff or whatever. Granted, there's still a lot of dream balls I could farm up. But, you know, you guys are going to be entering the giveaway, so how about you guys give me a little bit of feedback, yeah? Okay? So then we're going to end this part for the English portion because we got pretty lucky. Try and save up some dream balls for now. Wait for your feedback. And I guess let me ask for that in Spanish as well, okay? So thank you. If you don't stick around for the Spanish version portion of this video, thanks for coming by. I hope you at least maybe check it out a little bit so you could see what the results are of those pulls, how those account, how that, because that's going to be a separate account I'm going to put on, okay? So maybe you want to see the details of that account, see how some of those are, and I think that should be how many tamatsus I have on that account and so on and so forth. So yeah, check it out, and if not, peace and love to you. Thanks for stopping by, and we'll see you on the next video, okay? Para mis mi gente en español. No sé si estén viendo este momento, si no, voy a decir lo mismo tal vez en la entrada de español, pero vieron, si vieron aquí las lanzadas, llegamos hasta Step 3. Lo que estaba pidiendo es que por favor en los comentarios déjenme saber si lanzo sí o no hasta el Step 5, ¿ok? Si es que llegaron ustedes hasta aquí, y ahorita voy a grabar para la siguiente cuenta y voy a hacerlo, les voy a dar exactamente los detalles de la, como dije, del sorteo, ¿ok? Así que por favor, aguántenme un momentito mientras cambio la cuenta, ¿ok? ¡Qué suerte! Ok, ¿qué tal? Muchísimas gracias para mi gente latina que ha venido aquí para ver este video en español. O bueno, no tiene que ser necesariamente solo mi gente latina. Cualquier persona del mundo, en cualquier parte del mundo que nos estés viendo, si me entiendes en español, muchísimas gracias por venir. Y entonces aquí les voy a dar los detalles sobre el sorteo, como mencioné en inglés. Solo hay unos requisitos que les estoy pidiendo por si quieren entrar al sorteo. Les pido que por favor, primero, háganme el paro. Dejen un like en el video. Por favor. Segundo, suscríbanse. Háganme el paro, suscríbanse. No les cuesta nada, es gratis y pues me ayuda, me hace sentir chido y pues porfa, ¿sí? Tercero, les estoy pidiendo que me dejen por favor un comentario sobre tres cosas. Facilito, no se preocupen, no es gran cosa de su vida, quién sabe qué, ¿ok? Primero, ¿cuál es el equipo por el cual están apoyándose en el mundial? ¿Cuál es el que quieren que gane? Segundo, ¿cuál es el equipo que ustedes piensan que va a ganar la Copa Mundial? Y tercero, ¿cuál es el equipo por el cual están apoyando más o menos que piensen que no necesariamente que van a ganar el Mundial, pero que están como simplemente apoyando los que tengan un buen Mundial? So, entonces para mí las tres selecciones van a ser que primero estoy apoyando a mi México lindo y querido. Aunque ya sé que no vamos a hacer nada. Nos van a eliminar. Tal vez esta vez va a ser la primera vez que yo recuerde que los eliminen en la fase de grupos. Chales, ya ni siquiera por lo menos vamos a mantener la tradición de pasar el grupo y luego para el ser eliminados en la ronda de 16. Pero bueno, ya ni modo. Segundo, el equipo que yo pienso que va a ganar es que no, que yo sea tan acá experto futbolista de que nada, pues sabes qué, pues he estado viendo la liga europea, de la española y que los alemanes y que nada, que creo que estos van a ganar, sepa. Pero de lo poco que he visto, pues yo creo que parece que Francia sigue siendo aún el país más fuerte según los jugadores que tienen disponibles, así que yo creo que voy con Francia siendo el primer equipo que va a ganar el mundial seguido por un buen rato, desde creo que la última vez que lo hizo fue Brasil o algo así. Y tercero, por el equipo por el cual estoy apoyando, que no creo que vaya a ganar, pero me gustaría verlos que les vaya bien, es Canadá, por el hecho de que hace mucho que no califican en para un mundial y va a ser la primera vez, y pues tienen al, creo que el Davis o cómo se llama el muchacho, que, o sea, es chido la historia, pues ojalá que les vaya bien, los voy a apoyar. Y bueno, esas son mis tres selecciones. ¿Cuáles son las de ustedes? Por favor, déjenme en los comentarios. Y es igual, como les digo, también no se les olvide dejar un like, suscríbanse, que aquí les trae el compa Naco más contenido de Captain Tsubasa. Como les dije, ya se venía lo del mundial y todos ustedes están gase sus dream balls, así se estaban, uy, que me quería jalar las greñas, muchachos, muchachas, de todo. ¿Por qué? ¿Por qué les dije?
les dije, se venía y se vino. Y la cosa es que también estábamos, se vino un poquito más pronto de lo que esperábamos, porque casi pensábamos que iba a coincidir con el mundial. Así que pensamos, oh, tal vez a la mitad. Yo iba a hacer la predicción de que, oh, tal vez no va a empezar hasta la colección de sueños a la mitad del mes. Y bueno, resulta que se vino luego a principios de noviembre. Pues aquí estamos y vamos a lanzar en esta cuenta. Vamos entonces a enseñarles los detalles de estas cuentas. Porque sí, como había mencionado en un video previo, que no se me... Que me estaba fallando la computadora. Me estaba fallando el programa que estaba usando. Se me apagaba de repente. Quién sabe qué tanto. Así que tuve que empezar todo de nuevo. Pero tuve que arreglar unas cosas aquí y acá. Y de las 10 cuentas que estaba farmeando, al final de cuentas, solo pude quedarme con 5 de las cuentas, de las 10. Desafortunadamente yo no tuve la elección de cuáles 5 quise guardar. Simplemente que cuando me estaba fallando la compu, hubo las otras 5, pues no me abrían las cuentas, no me abrían. Me seguía mandando una pantalla que me decía, oh, tienes que entrar a este, quién sabe qué tanto, esta cuenta de quién sabe qué. Y dije, bueno, pues no las pude rescatar, no las pude guardar. Y pues ahí se me fue el rollo. Y con estas 5 que sí pude guardar, rescatar, pues dije, bueno, estas van a ser para el sorteo. Y pues más o menos ahí vamos viendo. Creo que no mostré en la otra cuenta más o menos todos los jugadores que tengo. Como que medio sí, pero medio no. Y déjame ver cuántos tamazos tiene también. Ok. Pero bueno, algo es algo, ¿verdad que sí, muchachos? Les pido mis disculpas porque... ¡Ay, 18! ¡Qué canijo! Yo pensé que... Bueno, en la otra tenía 20. Pues sí, no podía jugar online. Así que de esos las misiones de eventos que me pedían que jugara online, pues no podía y me estaba perdiendo las 5 de la semana porque no podía jugar online. So, no supe si era por el hecho de cómo tenía mi computadora o por simplemente por el hecho, por cómo, de la manera en que tenía mi computadora configurada. Ven, aquí tengo muchos japoneses buenos, por eso voy a lanzar en esta ruleta ahorita. Tenemos al Sino aquí, al portero. Y bueno, les digo, pues desafortunadamente pues no tuve la elección de elegir cuáles cuentas son con las que me quería quedar y cosas así. Y vi que perdí acceso a la cuenta que había lanzado y tenía al Roberto. Me dio tristeza. Dije, qué lástima, porque ¿sabes qué? Si les estaba poniendo tanto tiempo y esfuerzo y les puse mi corazón y mi sangre y mi sudor y de todo en esas cuentas para farmearlas y luego para que me pasara eso, chales, y sí me agüité. Por eso, como les digo, pues ni modo y disculpen, es mi primera vez haciendo esto. Yo solo soy una persona, yo tengo que grabar, tengo que acomodar, tengo que editar, tengo que planear, tengo que esto, tengo que aquello, bla, 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 bla. Así que pues se me fue la onda y como digo, pues algo es algo, mejor que nada. Y pues bueno, por lo menos con una buena cantidad de tamazos y pues ojalá con algo decente para cuando terminen las manos de ustedes. Y por lo menos estas cartas que sean decentes van a ser del mundial. Así que y luego ya ven, tienen boletos aquí, boletos acá. Y luego también estaba diciendo que a la otra cuenta no lancé estos boletos. Se me olvidó lanzarlos. Bueno, tengo estos. Man, ¿cómo fue que no los lancé en la otra cuenta? Pues, ya ven. Como les digo, de que soy solo una persona, tengo que planear y pensarla y de todo. Y a veces nomás la estoy pipiripipiripiripiripiripiripi, que nomás estoy wiriwiriando y pues se me va la onda a veces, ¿ah? Solo. ¡Oh! Pura troleada. Está bien. Y también pues si están aquí, se los agradezco. Espero que también hagan el tiempo. Bueno, si tienen chance, si quieren ver algo más, ahí también tengo lanzadas en mi cuenta principal. Y creo que más o menos voy empezando bien. Después de tanto ahorro, como que pues sí valió la pena y que bla bla bla. Así que vayan a revisar eso, por favor.
si tienen la oportunidad. Espero que estén teniendo un buen día y pues que si están teniendo suficientes Dreamboards para poder lanzar en estas, espero que ojalá les esté yendo bien. Y también no se desesperen si no les sale lo que quieren y luego nomás estén gastando todo en la primera ruleta, ¿ok? Aquí nos va, con más de 1,000 Dreamboards empezamos y vamos con el primer step. Ojalá que nos venga toda la suerte en la primera. Venimos con 4 pirotécnicos, a ver si se nos viene el Tsubasa Sensei. Ok, aquí no se vino nada. A ver si en el segundo step de la nada de chiripa de repente se nos viene un pirotécnico nomás. Parece que no va a ser nada. Y nada es, ok. Que tengamos la misma suerte en esta cuenta, por favor, que aquí vamos con el garantizado y que se venga una del banner y ojalá que se vengan dos del banner y si no, pues como sea, pero que sea... Oh, wait, estoy diciendo que se venga el Tsubasa. Tsubasa, si es del banner, que sea Tsubasa. Si es del banner, que sea Tsubasa. Por favor, es del banner. Tsubasa, ¿dónde está? ¡Uy! Está bien. Eso significa que todavía, entonces, sí o sí vamos a ir al step 5 en esta cuenta. Y a ver si nos sacamos entonces al Tsubasa. Y si no, pues un segundo Aoi. Creo que el segundo Aoi sería mucho mejor para rompebarreras para pasar técnica. Sí, este es el pase más fuerte que tiene, pero lo que no me gusta es que la comparación de este pase y otro, el que tiene el de clase, ese no me acuerdo cómo se dice en español, pero en inglés es juggling pass. En esa creo que se gasta como unos 30, 40 de energía menos que esta, y es solo como unos 10 menos de fuerza. O sea, no es tan significante como que valga tanto la pena aquí. Pero si nos sacamos un segundo a hoy, tal vez sería bueno por lo menos para sacarles estas técnicas sin tener que perder la carta. Ok, step 4, a ver si de la nada se nos viene también algo de suerte aquí. Le paramos aquí. O sea, se ve como que nos quiere regalar algo, pero luego al final de cuentas le hacemos, tiramos y ¡pum! ¡Puro poste! ¡Que se venga aquí! ¡Oh, no! ¡Mira nomás! Y que sean del banner los dos. ¡Que no se venga nadie! ¡Que sea troleada épica! Se tienen que romper una o dos. Ok, una y no es del banner. ¡Chales! ¡Otro más! Una más, que se rompa una más. Y es del banner, Tsubasa. ¡Oh! ¡Ay! Ok, para el rompebarreras, ok. Uno nuevo garantizado, ojalá que no sea otra vez el Aoi. ¡Qué gach! Si solo tres Aoi sacamos, 5. Así que ojalá que no sea dupe, pero ojalá que sea Tsubasa y no Ishizaki, pero aunque se vengan los dos en el último step, ¿por qué no? Vamos Tsubasa, que se venga, sí, pues vamos Tsubasa. ¡Oh, no! Puros Aoi, man, no puedo creerlo, qué gacho, pero, y luego porque los japoneses buenos que tengo estaban rojos en esta cuenta, pues, salada, no hay que decir eso, pero por el momento, 3 Aoi seguiditos, wow, ok, ni modo, para el rompebarreras y para técnicas, quitando con esta cosa de quitar las técnicas. A ver cuántas tengo aquí. Okay. Tenemos 18. Ok, muy bien. Vamos bien. Entonces sí tenemos para quitarle las técnicas. Bueno, pues banda, ahí estuvo ya para este video. Ojalá que
Sí, pues si quieren entrarle al sorteo, chido, suerte. Si no quieren entrarle al sorteo y simplemente me quieren dejar comentarios, nada más, pues chido, se los aprecio. Todo el apoyo, todo el cariño que me dan y pues todos los comentarios, y pues estoy muy agradecido con todo, la verdad. Sí, la verdad, solo quiero tomar este momento para dar gracias, porque varias veces, a veces nada más no tomamos el tiempo de dar gracias. Y estoy pues a veces como en momentos donde sí me siento medio, no, ¿sabes qué? Hay que tomar el tiempo de simplemente a las personas cuando se puede simplemente dar gracias nada más. Y pues quiero tomar esa oportunidad para hacer eso, así que gracias. Espero que regresen por más, espero que entren al sorteo, espero que les haya gustado el video y espero entonces verlos. Bueno, no sé cómo los voy a ver. Oh, ¿sabes qué? Y se me olvidó mencionar en inglés, pero también estoy planeando, ojalá más o menos a fines de noviembre, tal vez por fin hacer un directo en vivo. Así que a ver cómo me va. Después les voy dejando detalles y bueno, pues ahí estuvo, banda. Nos vemos. Mucho amor y mucha paz. Hasta el siguiente video.